nos ponemos de pie. Oremos, Dios nuestro, que en aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como levantó Moisés la serpiente del desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: que habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se le descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Por la lectura del Santo Evangelio, queden borrados nuestros pecados. Pueden sentarse. Hermanos, en esta mañanita, donde nosotros hemos querido tomar de tiempo a tiempo para ofrecer como rocío tempranero a Dios nuestro Señor este ramillete espiritual que va acompañado del ramillete material, Dios debe de estar feliz el día de hoy de las obras de San Juan de Dios. Todas sus buenas obras que él hizo para conseguir imitar a Cristo en su vida, haciendo el bien, entregándose a los enfermos, entregándose a la gente humilde, entregando su vida a la gente pobre. Así es como él se va convirtiendo en un limosnero por sus hermanos, por sus prójimos. Y hoy él sigue pidiendo a Dios nuestro Señor, San Juan de Dios, como una limosna: Señor, ahora piádate de estos hijos que constantemente me están invocando y que están intercediendo a ti por mí, por mi medio. Y este, hermanos, a Dios nuestro Señor va dirigida nuestra alabanza, nuestra oración, porque solo Dios es digno de adoración. Pero tenemos estos intermediarios, estos amigos de Dios, los santos de Dios, y así hoy, por manos de este santo San Juan de Dios, nosotros podemos ofrecer y hacer que llegue hasta Dios este ramillete floral, este trabajo de sus manos, el sudor de su frente, el esfuerzo de todo un año, el sacrificio de sus familias, la oración, la alabanza y el sacrificio eucarístico que hoy estamos ofreciendo a Dios, que es lo más agradable para Dios. Por eso no nos cabe duda que Dios hoy está feliz de todos los beneficios que ha alcanzado para nosotros San Juan de Dios. María Santísima tiene un lugar muy importante
así, con estas palabras de esta mamá de Cristo y madre nuestra, nosotros, al igual que San Juan y todos los santos, vamos imitando también en nuestra vida a Cristo Jesús, Hijo único del Padre, que nos enseña a hacer el bien a todos, y ustedes lo están imitando, haciendo el bien a todos, cuando alegran a multitudes y multitudes que vienen hasta este lugar, hasta este municipio, a admirar su trabajo, para aplaudir sus sacrificios, sus horas de silencio, sus horas de soledad, los momentos en que su mente está ocupada en inventar más y más cosas de la biotecnia. Y qué hermoso, hermanos, también ustedes tienen una recompensa cuando las personas aplauden, cuando las personas ponen aquella carita alegre, feliz, están contemplando aquellos castillos, aquellas canastillas, aquellas bombas, esas granadas. Todo su trabajo es hermoso, y qué bueno que todo este trabajo siempre se ve levando a Dios, se le va ofreciendo a Dios, porque usted lo hace para que vaya hacia arriba siempre. Una alabanza al Señor, va todo su trabajo a Él. Por eso Dios nuestro Señor no puede hacerse como el que no ve, como el que cierra sus ojitos para nosotros. Al contrario, siempre está con nosotros. Y siempre que lo invocamos nos escucha. Y es Él el que nos envía esa lluvia de gracias, favores, bendiciones. Este ofrecimiento, que estos trabajos, estos sacrificios, vayan hasta Dios el día de hoy, por medio de María Santísima, por medio de San Juan de Dios, que lleguen hasta su presencia, y así que Él venga una vez más a dispensarnos todas esas bendiciones que vamos a necesitar de hoy en adelante. Con esta intención vamos a continuar esta Santa Misa. Renuncian a Satanás, renuncian a sus seducciones, creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creen en Jesucristo que vino a salvarnos muriendo en una cruz, creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo nuestro Señor. Oremos por la Iglesia de Cristo extendida por todo el universo, por nuestro Santo Padre el Papa Juan Pablo II, por nuestro Obispo Padre San Diego, por el eterno descanso y salvación de nuestro hermano Joaquín Aduna Cortés, por todos los que hoy estamos viviendo la Santa Misa, por todos los hermanos biotécnicos, por todo el grupo de padrinos de adornos florales en esta solemnidad, por Roberto Luna encargado de esto, por el más necesitado de ustedes, para que el Señor proteja sus talleres, que el Señor proteja su trabajo, que el Señor proteja a sus familias. Señor, estas son nuestras súplicas, estas son las peticiones que te hacemos, despáchalas favorablemente y aumenta nuestra fe en Cristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Thank you.
Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos el sacrificio para alabanza y gloria, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Así pues, Padre, al celebrar ahora